¿Quieres saber qué han hecho los famosos salvadoreños en las últimas horas? Le voy a comentar que Larisa Vega hizo una fiesta sorpresa para su novio español. Todos los detalles a continuación en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Iniciamos esta sección con la guapa Elena Villatoro, quien ha encendido las redes sociales con su esbelta figura y con estos bikinis que han generado todo tipo de comentarios sobre lo bien que le lucen. Nuestra querida Andrea Mariona se ha ido de vacaciones a la paradisíaca Grecia. En sus fotos, en playas y paisajes griegos, nos han dejado maravillados. Obviamente también nos presumió su figura de infarto. El presentador de Canal 12, Henry Urbina, nuevamente regresó al teatro y lo hace con un gran equipo de actores como la legendaria Linda Castellanos. A Henry, como lo vemos, le encanta la actuación y vaya que nos sorprende cada vez que lo hace. Los chicos del programa Viva la Mañana, Luciana, Billy, Mario, Raquel, Alex y el chef Roberto, se convirtieron por un momento en romanos y hasta se vistieron como ellos. Obviamente, los muchachos enseñaron más piel, lo que provocó que muchas fanáticas los piropearan. Y la pareja que está robando la atención a Pepe y a Irene vuelve a la acción. Se trata de la presentadora Larisa Vega y su novio español, Víctor López. Esta vez vemos cómo Lari le hizo una fiesta sorpresa al estilo ibérico. Hasta sus amigas llegaron vestidas para la ocasión. Lo que nos llamó bastante la atención es que no vimos a Ligia Roca entre los invitados a la celebración. Vemos que todos se la pasaron de lo mejor en la celebración, muy bien por ellos. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las 5 sucursales de Rufians: Metrocentro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.